El lunes, si usted nos vio aquí, estuvo Andrés Manuel López Obrador y una de las preguntas que le hice en la entrevista era si seguían firmes con el proyecto de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque la candidata de Morena, Delfina Gómez, lo había dicho, lo había repetido, que se oponen al proyecto del nuevo aeropuerto y que lo van a cancelar. Esta mañana entrevistamos a Federico Patiño, el director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y nos dijo que en caso de que Delfina Gómez ganara la gubernatura, sería imposible que cancelara la construcción de esta obra, que este año, nos dijo, va a tener un avance muy importante en su primera fase, y el próximo va a tener ya partes completamente terminadas. A 2 años del inicio de las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se ha avanzado en la nivelación de las 5.000 hectáreas que comprende el terreno y en la construcción de la barda perimetral, así como en la construcción de los 48 kilómetros de caminos de acceso. Pero la fase más fuerte del proyecto inició este año y continuará hasta finales del sexenio, en diciembre del 2018. En este periodo quedarán terminadas las pistas 2 y 3. Las principales vías con las que iniciará sus funciones el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Necesitaría la pista 6, también tendría un avance importante, no estaría concluida, pero tendría un avance importante. Ya lo puedes ver desde cuando salen volando del aeropuerto actual, se puede observar el avance que se tiene. También habrán concluido la torre de control de 90 metros de altura. A pesar de que no tendrá el equipamiento completo, es uno de los pilares de este proyecto. En 2018, también se habrá construido la parte central del edificio terminal con forma de X. Esta obra de 743 mil metros cuadrados aún no contará con los acabados. El gobierno de México prevé la apertura del aeropuerto en octubre de 2020. La gobernadora del Estado de México, en caso de que fuera Delfina Gómez, no puede impedir que se construyan estas dos pistas. No, de ninguna manera, pero es una concesión federal. De ninguna manera. Es una concesión federal a 50 años al grupo aeroportuario, entonces pues es un terreno federal. La respuesta del gobierno federal: el próximo año estarán terminadas dos pistas, estará construida la torre de control de 90 metros, no va a estar equipada por dentro, va a estar terminada la torre, y habrá un avance muy importante en la estructura y en la construcción del edificio central. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.